tenebroso y poderoso caballero. ¿Sabes a quién me refiero? Claro, a Don Dinero. A Don Dinero. A Don Dinero. Desde el mirador de mi cantón se ven los grandes edificios de oficinas, donde los jefes son pertenecientes a la clase fina. Mujeres que se empinan al ver carros último modelo, patrones que solo se tiran a supermodelos, inhalando fina con billete de a 500. Gastan muchos de estos en elegantes restaurantes, se la viven en antros y en los mejores bares. Los sueño sodomizados por sadomasoquistas, los sueño poseídos sin ayuda de exorcistas, los sueño derretidos de relojes surrealistas, ideas fatalistas que provoca el fétido vedor del ambiente belitista de los artistas, hombres bien vestidos en busca de una conquista. Más de uno se excita porque resaltan los escotes a la vista. Solo son 5 estrellas los lugares que visitas, con espaldas reventadas y descalzos los paquires. Lleno tu guardarropa de zapatos como 1000 pares. Tuberías dañadas por bulimia, ven escuelas particulares. En las orejas incrustados mis auriculares tales que me ayudan a olvidar esta absurda realidad en donde el control del capital está tan mal distribuido que el ser más rico habita en uno de los países más jodidos. Me refiero a México y Slim, por mí que lo entierren vivo con todo el sublim blin. La mayoría de las personas solo buscan hasta el fin sobresalir con el tenebroso y poderoso caballero. ¿Sabes a quién me refiero? Claro, va Don Dinero. Va Don Dinero. A Don Dinero. Obtienes lo que quieres si lo tienes como bienes raíces, o si prefieres unas cirugías que te hagan ver más joven. Se creen muy cultos escuchando sinfonías de Beethoven, solo para unos cuantos es accesible la cultura. Mixup te vende música y Gandhi literatura. El arte está vendido para la gente de caché, como a los hippies de la Roma con sus playeras del Che Tache. A tu pose de actor de Hollywood, ojalá te encuentres alguien con la misión de Robin Hood, le pongo mute antes que me empute, escuchando conversaciones de los ricos a raperos fresas que les cosan el hocico. Las plazas mejor pagadas se heredan a los hijos y estos hijos a sus hijos, sin importar su capacidad intelectual, pues total, estamos acostumbrados a que no represente puro retrasado. Si no me crees, date una vuelta por la Cámara de Diputados, bola de tarados, los detesto. Detesto, hay unos malcriados por el tono de su acento. Detesto a sus padres con todos sus altos puestos. Detesto el simple hecho de verlos contentos viendo a su torero favorito masacrando a un toro indefenso. Detesto también a esas señoras buenas del spa y todas esas casas con antenas de Sky. Si los billetes fueran pene, mamarías como Britney Sky. Tenebroso y poderoso caballero, ¿sabes a quién me refiero? Claro, a Don Dinero. A Don Dinero.